dam, ding dam, oh, I love so. Ding 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 dam, ding dam, oh, I love so. Y llegué aquí a Usui en el año 2013 a llenar de libros esta biblioteca. Y nos dimos cuenta de que una biblioteca en África es un espacio de exclusión porque los libros son en francés y la gente habla yola, habla wolof, habla muchísimas lenguas. En este país se hablan más de 42 lenguas. Así que decidimos ir a escuchar a los abuelos, a las abuelas, para hacer un libro con los cuentos de las personas de Usui y de otros lugares de la Basque Casamance. Y fue así como hicimos un libro que se llama Le dragón que avalé le soleil, el dragón que se tragó el sol. Y con la venta de ese libro financiamos un proyecto de alfabetización de mujeres que coordina y dirige Fina Hernández Gordillo, que vive aquí en la ciudad de Usui. Estas personas que vienen, vienen para hacer un taller, un atelier de narración oral conmigo aquí en la biblioteca de Usui para escuchar. Hemos escuchado a las mujeres del curso de alfabetización y también hemos estado haciendo un curso de Contín con Roger, con el bibliotecario, y con todas estas experiencias de haber escuchado a la gente contando, a los niños contando también, y haber aprendido cómo se cuenta tradicionalmente con el Contín, hemos hecho este espectáculo de hoy, de este festival, donde hemos querido contar las personas que venimos de España, pero también las personas de Usui, todos juntos hemos contado, porque la cultura nunca nos separa, la cultura nos une. Va a seguir el curso de alfabetización. Además hay un curso, hay un club de lectura aquí en francés y en castellano. También hay un cine aquí en la biblioteca de Usui, y todos los años queremos repetir este festival. Esta mañana ha habido un taller de títeres también que ha hecho un compañero español que se llama Alberto Celdrán, y el año que viene queremos hacer más talleres con los niños, con las personas mayores, y venir todos aquí a contar a esta biblioteca, la biblioteca de Usui, que es una biblioteca única en el mundo. Y además este año hemos empezado una bibliobusana. En la piragua vamos a las poblaciones más lejos del manglar a llevar libros, pero también a contar cuentos con los niños y las niñas que viven en ciudades pequeñas, en pueblos pequeñitos, alejados de Usui.